Bé, la propera ponent és doctora en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, i ara voy a tener un momento Wyoming, i Visiting Fellow en el Center for Diversity Policy Research and Practice de Oxford Brookes University. La seva tesi doctoral sobre els discursos de referència al treball del moviment feminista de l'estat espanyol fou accèssit també del Premi Maria Àngeles Oral d'Innovació Científica en Gènere a l'any 2014. Ha estat Policy Officer en el European Women's Lobby, és funcionària tècnica en política social, ha treballat en gabinets ministerials i en l'actualitat és responsable de transversalitat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona. També és mare d'una nena i és una activista feminista. Ella és Sònia Ruiz i avui ens parlarà sobre economia i polítiques feministes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna, a la Montse, al David, a totes i tots que heu estat organitzant aquestes jornades. No? Li deia l'Anna, això és una escola de formació, és una escola d'estiu, de fet, no? I deia, sí, aquí obrim el meló. I per això, doncs, jo crec que avui he preparat un document en castellà, així que, si us sembla bé, em passaré al castellà. I hacía tiempo que no te escuchaba hablar, ¿no? ¿Eh? Y me ha gustado mucho. De hecho, ahora tú retomas con la niña pelirroja y yo, seguramente gran parte de lo que diré al principio, voy a retomar a el momento en el que lo has dejado, que supongo que era en la época de la industrialización, porque pensaba que era interesante hacer una ponencia donde pudiésemos, espero, y si no, pues me haces muchas preguntas, aprender alguna cosa, pero también intentar que fuera algo divertido. Yo suelo dar clases, pero suelo dar clases bastante de metodología, de políticas públicas, cosas así un poquito duras. Y bueno, no se marcó, a ver si en este espacio pues podemos repensar todas las cuestiones que os voy a plantear y también bueno, hacerlo un poco ameno. Así que además de comenzar con una breve historia económica desde el feminismo, desde una perspectiva feminista y poder vincular pues eso, el ámbito económico con el político y para ello pues me voy a adentrar a la época de la industrialización, que es también el momento en el que se crean nuestros estados modernos y la política de la democracia representativa. Así que voy a intentar poner de manifiesto esos vínculos y ese tipo de sociedad y de trabajo que creamos y que se crea en ese momento. Pero igualmente, y bueno, luego quería plantear algunos ámbitos de lo que es las políticas y la economía feminista, hablaros del contexto actual que estamos viviendo de crisis múltiple y hacer algunas propuestas. Ayer se hicieron las cuartas grandes jornadas feministas que se han hecho en Cataluña, desde el 76, que fueron las primeras, hasta pues, el 2016. Que han sido las cuartas, las hacemos cada 10 años, y ayer el grupo del Circlada Feminismas y Sexualidades de Podem y un grupo de economía feminista que tenemos, hicimos también una ponencia y hicimos algunas propuestas que también pues, me gustaría trasladaros aquí y compartir con vosotras. Decía Albano que estamos en un momento histórico y muy importante, y de hecho. Además, la astronomía nos acompaña. En estos momentos estamos saliendo, así que habrá que darse prisa, de una alineación Plutón, Plutón con Urano desde el 2011, o suena el 2011, ¿no? Así que hasta quedan pocos meses. Así que ya podemos repensar. Es una alineación que se ha dado en otros momentos de la historia, es muy histórica. De hecho, se dio en el 1789, que fue el momento de la Revolución Francesa, en el 1848,
cuando Marx, y ahora hablaremos de él, escribió el Manifiesto Comunista, y además también se hizo una convención muy importante en Estados Unidos, que fue la convención de Seneca Falls, donde las feministas en Estados Unidos por primera vez se reunieron, y bueno, era un movimiento también, además de feminista, antiabolicionista. No, abolicionista, antiesclavista y abolicionista. 1848, alineamiento Plutón y Urano, y en 1931, que duró hasta 1934, llena República Española. Así que, bueno, los asuntos acompañan, ¿eh? Veamos también qué dice la historia, y desde, bueno, a ver si puedo transmitiros esta idea de, bueno, del feminismo con la economía y la política, ¿no? Estamos en la época de la industrialización, y hace poco de esto lo hacen muy bien las periodistas. Han sacado este libro que es ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Ella dice a Adam Smith, que ya sabéis que es un pensador, bueno, el papá del liberalismo económico, pero igual que nos planteamos, ¿no?, ¿quién le hacía la cena a Adam Smith?, nos podríamos plantear de la misma manera quién se la hacía a Marx, para poner uno que a lo mejor pues, nos cae mejor, ¿no?, o a cualquier obrero de la época, y seguramente a muchos obreros actuales. Es decir, ese tiempo del que disponen esos pensadores, ¿no?, o esas personas, ese tiempo que disponen pues, para poder pensar, repensar lo económico, repensar, o bueno, dedicarlo a dormir, o a trabajar, o a participar en lo público, ¿no? Es una visión, además, la visión que os quiero transmitir, que por eso digo, bueno, por un lado tenemos a Adam Smith, ¿no?, que tenía tiempo porque tenía alguien que le hacía la comida, pero también tenemos a Marx. Esta idea de el trabajo es únicamente aquello que está pagado, remunerado, es una idea que comparten todos los economistas. Todos los economistas que empiezan allí sobre la andadura económica, vamos, la andadura de la economía, empieza a la par que la industrialización, ¿no? Así que tienen esta idea de que el trabajo es aquello que se paga y que se hace fuera de las casas. Y por tanto, generalmente suelen tener a una persona que les hace el resto de trabajos para mantener sus vidas, ¿no?, y para poder pues, escribir o trabajar. De hecho, no es una cuestión únicamente de la clase que se dedica a pensar, que se dedica a pensar, sino que también suena el de Montserrat, el que es era un arquitecto que proyectó el Eixample de Barcelona, y además tenía unas ideas sociales muy avanzadas y escribió la monografía estadística de la clase obrera, en la que comenzó a analizar cuánto dinero necesitaban los obreros para mantener, cuánto había que pagar a los obreros para que pudiera tener una vida digna, como nos planteaba el banco, ¿no? ¿Cuánto tenemos que pagarle a los obreros? Y hizo una relación de pues, todas las necesidades y todos los trabajos, todo aquello que tenía que pagar, alquiler, tanto para que pudiera vivir decentemente. Comprarse la ropa, tanto. Y había una serie de actividades, una serie de acciones que Sardá, el Fon Sardá, ponía, supongamos que ese trabajo lo realiza la esposa. Las historiadoras feministas han cogido todas esas actividades, en aquella época también te hacían la ropa, o te hacían los calcetines, o hacían pues la colada, te hacían la comida, ¿no?, la cena a Adam Smith y a quien no era Adam Smith. Todo eso lo han calculado y salía entre un 33 y un 53% del sueldo. Si eso se pagara en el mercado, todo ese trabajo que estaba haciendo la esposa del obrero salía eso. Hoy en día, los estudios que se han hecho muy poquitos, de una cosa que se llama la cuenta satélite del trabajo doméstico, de hecho en Cataluña, solo hemos contabilizado una vez, Cristina Carrasco, si se contabilizara todo ese trabajo
no remuneramos, que lo hacemos en los hogares, como decía también Álvaro antes, y que lo hacen las mujeres generalmente, porque es bastante, estamos bastante obligadas a ello. En estos momentos, el PIB catalán aumentaría un 40%. Es decir, más o menos igual que hace un siglo y medio, o un poco más, ¿no? Es decir, que hombres y mujeres compartan toda la gama de trabajo remunerado y no remunerado es tan importante como la distribución del poder político. Esto va teniendo como conexiones también con la esfera política, ¿no? Por tanto, en esa época de la industrialización se genera un nuevo orden social que dice, hay una racionalidad mercantil que dice que hay solo un trabajo. El trabajo que vale es el trabajo que se hace fuera de los hogares, en el espacio público, que generalmente llevan los varones, porque aquí, bueno, llevan a cabo los varones, pero ya vemos que no es cierto, pero bueno. Pero también se intentaba vincular a un modelo de el varón ganador de pan, ¿no? El que mantiene la familia con lo económico, ¿no? Y hay una jerarquización, todo lo que ocurre en los hogares. Si fuera esto es la división sexual del trabajo, si fuera una división sexual del trabajo donde las mujeres se ocupan de lo doméstico y los hombres de lo público y lo remunerado, bueno, sería una división y podríamos encontrar problemas en ello porque hay una posición, pero es que además hay una jerarquía. Lo doméstico tiene menos valor y generalmente decimos menos valor porque pensamos que lo que no pagamos tiene menos valor, cuando el sostenimiento de la vida de las personas, el sostenimiento de la vida, bueno, necesitamos lo económico, pero también necesitamos los cuidados, como decía Álvaro, los afectos, la que da la comida, ¿no? A todas y a todos, ¿no? Por tanto, hay una jerarquización entre esa división de lo público y lo privado. La naturalización de esa división en la que, bueno, las mujeres por tener la capacidad de ser madres, parece ser que tenemos que hacer el resto de tareas, ¿no? Y pues eso, se intenta a las mujeres excluirlas del espacio público, bueno, del trabajo remunerado, ¿no? Y hay además cierto tipo de actuaciones, por ejemplo, hay una no sé si creo que es economista feminista también, muy interesante, que últimamente ha estado viniendo mucho por Barcelona, que es Federici, que nos explica también cómo en esa época de la industrialización, a la vez, como a muchos os sonará, hay una caza de brujas. Y es una... Federici explica cómo hay una voluntad por hacer que las mujeres lo controlaran su cuerpo. Las brujas eran sobre todo mujeres sabias. Mujeres que tenían conocimientos de métodos abortivos, ¿no? No únicamente abortivos, sino también de sanar y de medicina alternativa. Y esto no gustaba en absoluto nada al capital. Desde aquí siempre hay como esa alianza nefasta entre capital y sexismo y patriarcado, ¿no? Por eso, también Bateman nos recuerda cómo los hombres entraron a adquirir el voto. Como, bueno, en Estados Unidos fue así, entraban con su estatus de soldados o de trabajadores, de obreros, mientras que las mujeres lo hicieron como madres y cuidadoras. Bueno, ¿cómo lo mantenemos esto? Pues lo mantenemos a partir de la invisibilización de las mujeres en el trabajo remunerado. Todo el rato, y eso también nos sonará mucho, se está diciendo la reincorporación de las mujeres al mercado laboral. Las mujeres siempre han estado en el mercado laboral. Lo que pasa es que, bueno, durante la época, durante el franquismo, es cierto que había una legislación muy punitiva que las echaba en el momento en el que las echaba del mercado formal, en el momento en el que se casaba. Además, bueno, había voluntad para mantener el espacio de los hombres ahí reservado, ¿no? Que se supone que tiene que ser el espacio de los hombres, ¿no? O que el franquismo quería que fuera el espacio de los hombres. No obstante, bueno, mi madre trabajaba en casa, en lo remunerado, quiero decir, ¿no? Subíamos sacos y sacos para pegar los puños de las camisas. Muchísimas mujeres conocemos que se tuvieron que llevar el trabajo a casa, es decir, se vivían cobrando el sueldo en negro, con los problemas que luego tenemos, que no tenemos pensiones, etc. Pero bueno, es decir, sacamos a las mujeres invisibilizando su
su actuación. Aquí tenéis unas estadísticas del 1860, donde había muchísimas mujeres trabajando. Muchísimas, 400, había muchísima menos gente viviendo en el Estado español, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis, tenéis las estadísticas, ¿no? Y que de hecho las historiadoras de nuevo han visto pues, que había un subregistro, que es que no, había muchísimas más mujeres de las que luego decían que existían, había voluntad por no mostrar, ¿no? Menospreciando y explotando también a las mujeres. Había una ley, de hecho, la primera ley laboral de ese país, que es de 1900, la ley Dato, también es de, se conoce como la ley de fuerzas medias. Las fuerzas medias eran las mujeres y los niños y las criaturas. Es como de... Así teníamos la posibilidad de tener a pequeñajos, pagándoles menos, pero metiéndose en las máquinas, limpiando aquello, unos trabajos muy, muy, muy complicados donde necesitábamos manitas pequeñitas, pagándoles menos. Y teníamos a las mujeres, que también eran fuerza media, pagándolas menos. Y evitando, por otro lado, que con las prohibiciones, ¿no? Discriminando, prohibiendo, acaparando, por ejemplo, todo el tema del trabajo nocturno. A las mujeres también, a partir del 1910, hubo como una voluntad internacional, donde la Internacional Socialista también estaba la mitad metida, ¿no? Merkel, etc. Bueno, Merkel no, o sea, bueno, una alemana. Intentando que se prohibiera, y de hecho lo consiguieron, el trabajo nocturno femenino, porque básicamente porque era mejor pagado. El turno de la noche, quien lo haya llevado a cabo lo sabe, es mejor pagado siempre que el turno de bueno, diurno, ¿no? Y claro, decían cosas tales como el influjo, a ver, habrá que pensar cómo va a influir la vida del taller, el laboral y en la vida de las mujeres, ¿no? Porque claro, es que no podíamos exponer a esas pobres criaturas a que fueran, bueno, a que su moral se viera expuesta, ¿no? Así que, ¿qué tiene que ver lo político en todo esto? De hecho, parece que no, pero tiene mucho que ver, ¿no? Espero que se vaya viendo, ¿no? Dice también Bateman que en estos momentos es posible empezar a repensar esas conexiones, eso es lo que está haciendo la economía feminista, entre el ingreso, entre el empleo remunerado y todo lo que ocurre en los hogares, el empleo y la ciudadanía, a quién otorgamos y cómo se otorga ciudadanía, quién tiene ciudadanía. Por ejemplo, porque el trabajo voluntario, no, que generalmente está llevado a cabo por mujeres, es un trabajo político, no tiene ninguna contraprestación en la cuestión de los derechos derivados del empleo, es decir, no da pensión, no da prestación, ¿no? Es como de qué modelo de ciudadanía estamos creando únicamente vinculada a un trabajo del que, bueno, muchas veces a las mujeres se les está excluyendo, ¿no? Y por tanto, pues es el momento de repensar qué quiere decir trabajo, ¿no? Huelga de trabajadoras del textil 1881, esto es Igualada, todas son mujeres. Luego dicen, no, no, si las mujeres no participaban, no, 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 mujeres. Se llevaron el cacique, que además era el alcalde, el cacique del pueblo, que era eso, el alcalde, y el que tenía la fábrica, donde estaban trabajando todas estas mujeres, se llevó la producción al Karma, un pueblo de al lado, para ver si conseguía. Las mujeres dijeron que no. No, no, tenía Igualada. Y el Karma, 19 semanas de huelga. A la Catalina Vicente, que es una de las cinco que están de pie, la mataron. ¿Qué ha ocurrido en el ámbito político? Y esto es, bueno, estas son actuaciones políticas dentro del ámbito del trabajo, ¿no? Pero lo que ocurre muchas veces es que ni las prácticas de las mujeres ni sus discursos se les legitima como políticos. Bueno, estas son cosas de mujeres, ¿no? Bueno, esto es como... Esas mujeres, por ejemplo, ya ha habido, aquí tenéis, por ejemplo, desde 1918 hubo todas estas huelgas en Málaga, las criadas, las jornaleras de Antequera, en Sevilla. Entre 1905 y 1921 hubo 185 paros en Barcelona. ¿Hablo de cómo? En Mataró en 1940 y pico, la vaga de la... Exacto, exacto. Claro, aquí solo me voy a quedar a principios de siglo, ya voy a pasar a la actualidad, pero otro día si no continuamos con todas las vagas que son interesantísimas, ¿no? Que dicen, no, es que las mujeres no participaban.
pues todas estas, ¿no? Del 1934, ahí con el alineamiento de Urano y Plutón, el 50% de las horas perdidas en huelga eran en sectores femeninos. Es decir, eran las mujeres quienes estaban liderando esas huelgas. Pero lo que nos ha ocurrido es que esos formatos de huelga, por ejemplo, que claramente en la huelga de Igualada montar comedores colectivos, porque bueno, nosotros lo sabemos, ¿no? Mi peque está abajo, ¿no? Hay que, los niños tienen que comer, tú puedes estar de huelga, pero ahora hay que pues montárselo. Espacios de apoyo mutuo, apropiación de comida en los mercados, la semana trágica aquí la comenzaron las mujeres en los mercados, porque a sus hijos se los llevaban a la guerra. Pero todo eso pues lo considerábamos como formas de vindicación que no son políticas, porque no es la manera en la que pues los hombres generalmente, ¿no? O lo que se considera como político, ¿no? Hemos entendido, ¿no? Pongo compresas, porque es que esto de la apropiación de los mercados, ahora en la actualidad, por ejemplo, gran parte del movimiento feminista muchas veces ha entrado en los supermercados a hacer acciones de la apropiación de compresas, tampones, etcétera, porque tiene un IVA elevadísimo. Ahora le quitaron el IVA elevadísimo, pero subieron los precios. En fin. Esto también le comentaba a los compañeros que a todas las que estáis inscritas os lo podemos pasar para que lo tengáis. Pasemos ya a ver entonces cómo lo podemos repensar todo esto, ¿no? Ahora volvemos a la actualidad. Y esto es un iceberg. Es un iceberg donde vemos todos los trabajos de la tercera raya, ¿no? Hacia abajo. Ocultos, invisibles, que es poner el trabajo en los hogares, planchar la ropa, cocinar, vestir a los niños, llevarlos al cole, lavar, na. Y arriba todo lo que sí que vemos, que está pagado, que tiene valor, que es autónomo, Estado, etc., ¿no? Ambos son sistemas relacionados, son interdependientes. Sin el de abajo, el de arriba es que no, es que se para. Lo decía también Alberto antes, es que necesitamos, queremos que la gente esté sana. Y queremos que la gente esté cuidada. Eso mayoritariamente ocurre en los hogares, realizado también por las mujeres, ¿no? Además, bueno, muchas autoras nos han mostrado claramente cómo lo de abajo es que está manteniendo lo de arriba, pensando, empezando por las empresas, ¿no? Por tanto, vamos a repensar las responsabilidades. No sé cuánto tiempo me queda, pero... ¿sí? ¿Un poquito? ¿Bien? ¡Uy! 5 minutos. Vale. Venga, pues vamos. 5, dame 10, ¿no? Es de la economía, venga. Vamos a pensar, una de las claves aquí es cómo descentramos el mercado. No puede ser que lo más importante de nuestra vida, es decir, que el foco de la acción política también se centre en el mercado laboral, en las empresas y además, pues que nos están descentralizando nuestras vidas y nuestras existencias. Y esto decimos no, entonces, ¿cómo? ¿Cómo decimos no? Pues bueno, Álvaro, también lo comentabas, apostamos por la sostenibilidad de la vida. Eso no quiere decir que únicamente lo que se viene es lo que ocurre en los hogares y que podamos vivir únicamente de afectos, de cariño, de cuidados y del tupper de mamá. No. Necesitamos también trabajo remunerado, porque quien pueda vivir de renta, tener renta, es estupendo, pero generalmente no es así, ¿no? Así que colocamos la vida en el centro y a las personas en el centro. Y vamos rompiendo conceptos que, como hemos visto, ¿no? ¿Qué quiere decir lo político? ¿Qué quiere decir el trabajo? ¿Quién tiene voz? ¿A quién estamos permitiendo que hable o deje de hablar? Tenemos que tener siempre en cuenta el análisis de las desigualdades. Las personas no somos iguales, ni siquiera entre las propias mujeres o entre los propios hombres, ¿no? Así que todo repensado siempre desde una amplia gama de categorías que pueden generar desigualdad. Pues si pensamos para las mujeres, la clase, la orientación y la identidad sexual, el ciclo de vida, las mujeres jóvenes tienen unas problemáticas que de luego vuelven y las tienen diferentes las mujeres más mayores,
Las que están en medio, pues si son monomaternales, en estos momentos estamos viendo que son las más pobres entre las pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Y repensando por origen también fundamental el ámbito global y el local, ¿no? Y los vínculos entre ambos, por ejemplo, también desde el feminismo hablamos muchas veces de las cadenas globales de cuidados, ¿no? Es decir, cómo se ha importado, y voy a ser así como muy brutal a la hora de explicarlo, ¿no? Se ha importado un mano de obra femenina, muchas veces muy, muy, muy formada a nuestras sociedades para que otras mujeres, porque eran quienes lo llevaban a cabo, se pudiera liberar, al final es toda la familia, ¿no? Del trabajo en las casas, ¿no? Y esas mujeres que han venido de fuera, generalmente de nuestro país, de América Latina, que nos están cuidando a nuestras criaturas aquí, resulta que están dejando a las suyas a cargo de otras mujeres cadena global de cuidados, ¿no? ¿Quién tiene voz? Y, bueno, ¿qué pretendemos? Pues transformar todo esto que nos desagrada y que está generando desigualdades y que no, ¿no? Por tanto, tenemos políticas públicas para el cambio, pues sí, comenzamos a estar en algunos espacios institucionales desde donde podemos hacer pues muchas cosas, generar alternativas económicas, feministas, colaborativas, cooperativas, etcétera. Y todo esto en un contexto actual en el que ha habido, pues tenemos unas problemáticas y estamos en medio de una crisis, como bien es conocido, que es económica y financiera. Pero, a la par, desde el feminismo pensamos que es una crisis que está afectando gravemente a la situación de género, y ahora se me da tiempo pues hablar de algunas cuestiones, a la, como os decía, una crisis de cuidados, ¿no? A una crisis ecológica, la crisis terrible, es que deshumanizada, bueno, la crisis humanitaria que estamos viviendo en nuestras fronteras, bueno, en Europa, pues es alarmante ver cómo estamos, bueno, somos desalmados, ¿no? La Europa esta y nuestros gobiernos son desalmados viendo la crisis terrible en la que estamos, ¿no? Y una crisis sin duda también de representación. Todavía seguramente nos acordamos algunas de esto de que no nos representan, ¿no? Pues no nos siguen representando muchas cosas, ¿no? En muchos espacios, ¿no? Bajada de condiciones laborales para todos y una agenda neoliberal que está intentando, pues eso, mercantilizarlo todo, ¿no? Y si tienes un problema, como hemos recordado, pues si no lo puedes comprar en el mercado, si lo puedes comprar en el mercado, estupendo, ¿no? Como decía también Ana, ¿no? Hemos recordado la sanidad. Si te puedes comprar o puedes agenciar un seguro médico, estupendo. Si no, pues igual te mueres. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Impactos, sobre todo en la vida de las mujeres. Pues bueno, una de cada dos sufre problemas de salud. Una de cada dos mujeres sufre problemas de salud por doble jornada. Esto quiere decir que aquellas que están trabajando, y son la mayoría, en lo remunerado, fuera de casa y en los hogares, tienen problemas de salud por estrés, por, bueno, toda la sobrecarga laboral. Los recortes han impactado en los organismos de género y se está expulsando a las mujeres del mercado laboral, ¿no? Conocemos todos los recortes en la política de dependencia, de sanidad, que nos contaba también Albano, en violencia. El 77% de las españolas desempleadas no reciben prestación por desempleo. Estos son datos del año pasado. Pero bueno, un dato del 2016 es que uno de cada cuatro contratos en Cataluña es a tiempo parcial, ¿no? Y uno de cada cuatro contratos de mujeres en Cataluña es a tiempo parcial. Hay una obligatoriedad de que las mujeres tomen estos contratos a tiempo parcial porque así tienen tiempo para poderlo dedicar a los hogares, ¿no? Brecha salarial del 25%, 43% menos, 43% menos en el ámbito de las pensiones estamos recibiendo las mujeres en comparación con los hombres. Y algo también muy alarmante que está ocurriendo, tengo datos aquí de Barcelona, pero supongo que en el resto del estado será similar, el 55% de las personas pobres en Barcelona son mujeres y además un alto por ciento de estas resulta que tienen trabajo. Es decir, sabemos que las condiciones laborales están cayendo tan en picado, se están feminizando, que
te puedes sacar de la situación. Esto también es debido a las múltiples y terribles reformas laborales que hemos sufrido, ¿no? Y otras tantas. Me quedan tres diapos rápidas, ¿sí? Pero muy rápidas. Muy rápidas, venga. Propuestas en cuatro ámbitos, como veis. Empezamos por el de... ¿Qué tenemos que hacer en los hogares? ¿Qué tiene que pasar en los hogares? Pues primero que se reparta ese trabajo. Que los hombres no nos ayuden, sino que contribuyan, que coordinamos, que nos repartamos como podamos. Eso en los espacios donde, eso en los núcleos familiares donde haya hombres. Pues donde no será entre los diferentes miembros del hogar. Pero hay que sensibilizar y pensar y generar conciencia de que no puede ser que tengamos las mujeres en situación de precariedad, de estrés, de sobrecarga, porque es que no podemos ni queremos llevarlo todo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer las empresas? Bueno, yo aquí tengo problemas, bueno, son contradicciones o bueno, son prejuicios respecto a las empresas. Sé que no todas son iguales, pero el 90%, pues supongo que sí, que claro, cuando una entidad tiene por objeto la acumulación del beneficio, pues generalmente irá a rebajar las condiciones laborales, ¿no? De alguna manera, a menos que sean otro tipo de empresas, pues más sociales, cooperativas, etcétera, ¿no? Pero no obstante, y a pesar de eso, las empresas tienen que promocionar la conciliación entre los hombres, porque las mujeres son las que concilian, de nuevo, ¿no? Que los hombres cojan permisos masculinos, que se corresponsabilicen también las propias empresas a partir de servicios que puedan dar a sus trabajadores, a sus trabajadoras, y también, ¿por qué no? Esto no lo llevamos en el programa, pero a lo mejor habría que plantearlo, si las empresas no deberían pagar un impuesto, aportar un impuesto, pues para ese mantenimiento de la vida de las personas, ¿no? De la sostenibilidad de la vida, para los cuidados, y desde luego promover las condiciones dignas. La implantación de planes de igualdad reales, acabar con la segregación horizontal y vertical, desterrar la brecha salarial, prevenir el acoso sexual. Y por último, ya, todo aquello que debería hacer el ámbito comunitario, es decir, las asociaciones, ¿no? Apoyar, lo que podríamos hacer también, apoyando al asociacionismo, ¿no? Todas esas redes de apoyo mutuo, de solidaridad, de acciones del vecindario, ¿no? Que se están llevando a cabo, a apoyar la autoorganización de las mujeres, más allá de los sindicatos, como por ejemplo las Kellys, que si no suenan, pues podemos hablar al respecto, otras asociaciones como Sindillar, Territorio Doméstico, empoderar a las mujeres en sus movilizaciones, en sus reivindicaciones, y desde lo público, desde los estados, desde la administración pública, trabajar en primer lugar por una coproducción, es decir, trabajar porque no sea únicamente el Estado y ya desde los tecnócratas y las tecnócratas trabajando en sus despachos, inventándose las políticas, sino que haya un fluido directo con la sociedad civil y un intercambio y una cogestión y una coproducción, ¿no? Siempre sin que esto vaya en detrimento del papel fundamental del Estado, que debe ser, como decía también José Salvano, la universalización de los servicios y de los derechos fundamentales y de las piezas claves del estado de bienestar, ¿no? No más recortes, programas de emergencia, permisos parentales intransferibles entre padres y madres, o entre padres y madres, educación pública de 0 a 3 años, renta universal, contratación pública responsable. La inspección laboral requiere de recursos y de formación en temas de género y si todavía estamos a tiempo de poder abogar por incluir, de hecho desde el círculo lo hemos pedido, que haya una legislación clara y firme contra la brecha salarial en nuestro país. Y para terminar, con la desigualdad que os comentaba antes en el tema de las prestaciones sociales y en las pensiones. Yo lo dejo aquí, ha sido un poco de final. Y bueno, muchas gracias.